Hace unos días, se dio a conocer que Patty Chapoy, la directora del contenido de espectáculos de Televisión Azteca y actual conductora de Ventaneando, tomó represalias en contra de su compañera de trabajo, Atala Sarmiento, tras destaparse su incursión en las instalaciones de Televisa. Tras muchas especulaciones respecto a los medios respecto a las razones de su despido o su volvería a la emisión del programa de chismes, este lunes se reveló quién sustituirá el espacio que dejó Atala Sarmiento. Tras todo el escándalo que generó la salida de Atala Sarmiento de Televisión Azteca, varios rumores indicaban que Laura G. sería la encargada de suplir el espacio restante en el programa de espectáculos. Sin embargo, el periodista Alex Cafie desmintió estos hechos. De acuerdo con una columna publicada por el periodista de espectáculos, Mónica Castañeda será la nueva integrante de Ventaneando tras la salida de Atala. Mónica Castañeda ya formaba parte de Ventaneando, realizando apariciones especiales o entrevistando a personalidades, pero no se le había dado la oportunidad de ser una presentadora principal hasta este momento. Mónica Castañeda también ha estado encargada de las coberturas por parte de Televisión Azteca de los premios Óscar, donde se dedica a buscar entrevistas con artistas en la alfombra roja. Los fans de la emisión comentan que sentirán diferente el programa debido a la complicidad que generó Daniel Bisogno con Atala Sarmiento. Lo último que se supo respecto al caso de Atala es la oferta que tiene con otra televisora, que piensa pagarle 50 millones de pesos para recrear la fórmula de Ventaneando en su canal.